I just got in trouble. My mom just saw the credit card bill. It was just a free app. I lost all my turns to play, so I kept buying more rounds. I was trying to win what I have just lost. So much for a free app. Mi tío está en la cárcel ahora gracias a las apuestas. Desde que yo era niño recuerdo que mi tío apostaba, pero hasta hace poco tiempo se obsesionó con esto. Todo el dinero que él ganaba en su trabajo, él lo gastaba en el casino. Había veces que ganaba bastante dinero y mi tío siempre fue una persona dadivosa, por así decirlo. Solía ir a nuestra casa con regalos, con comida, porque él estaba feliz de que había ganado y pues... ¿Quién le iba a decir que dejara de apostar si a nosotros nos convenía en cierto punto? Hasta que llegó el punto en el que se obsesionó por completo. Entonces, llegó el punto en el que se obsesionó y solía apostar todo lo que traía en su bolsa. Y cuando se quedaba sin dinero, salía y en busca de más dinero, porque como cualquier persona cuando apuesta se frustra, salía y... comenzó a robar carros, comenzó a romperles el vidrio a los carros que veía para sacarles el dinero para seguir apostando. Entonces se le volvió una costumbre. Llegó al punto en el que unos policías lo atraparon y lo metieron a la cárcel. Él ahí duró 2 meses y fue donde nosotros, pues fue un sentimiento familiar que sentimos mal por él porque es nuestra familia, pero tal vez en la cárcel se le quitara ese deseo de apostar. Pero pasó el tiempo y él en cuanto salió siguió lo mismo. Siguió perdiendo, siguió robando carros y la policía lo volvió a atrapar. Y ya esta vez le dieron una condena que pues ni siquiera sé. Ahorita yo solo sé que él está en la cárcel y no sé cuándo volveré a ver a mi tío. ¿Y gracias a qué? Gracias a las apuestas. First time my dad gambled, he won. And he took us to the movies as a treat. He started gambling more often. But one day, he lost a big chunk of money. He thought he could win it back. He started drinking. But that's when we lost everything. He lost everything. And we lost him.